La señora Mónica Javier es, con ese, presidenta del Frente Amplio. El año pasado este, hubo una, una elección, hubo tres candidatos varones y una mujer, y la mujer ganó por lejos. Ella es la presidenta del Frente Amplio. Que ahora se pelea con el ex presidente de nuestro país, que es el que vetó la ley que la presidenta promulgó. ¿Qué hizo Bueno, Mónica es, es ex senadora, porque la hicieron ex senadora, pero actual presidenta del Frente Amplio, es médica, y de verdad fue una de las grandes redactoras del proyecto de legalización del aborto en nuestro país. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Cotidiano, a ESID, a, a REMAM, a todas las organizaciones que hoy... Han hecho de esto una convocatoria extraordinaria. Eh, se siguen sumando sillas y la verdad que está muy lindo ver acá, que habitualmente venimos a, a eventos de debates, que este debate que tenemos hoy tenga una concurrencia tan extensa y tan calificada. Eh, no solo y en primer término por nuestras visitantes extranjeras, o mejor dicha, nuestras visitantes, no sé es extranjero en un ámbito en que se las espera siempre con ansiedad porque cuando vienen, bueno, uno siente que de todas ustedes hay una reflexión permanente, hay una búsqueda permanente de mejorar la condición de vida de las sociedades y en particular de aquellas más vulneradas como somos las mujeres en el ejercicio de nuestros derechos. Por tanto, me parece que ya con esta comparecencia y con el excelente discurso de Marcela, hemos ganado la mañana y el día. Yo les pido mil disculpas porque efectivamente me voy a tener que retirar antes, eh, por suerte, porque en el último tiempo, como decía, como decía eh, las compañeras, he tenido que asumir con orgullo, con tenacidad, con mucho trabajo, como siempre, nuevas responsabilidades. Eh, demuestra que se puede y que cuando queremos que estas cosas se den, lo mejor es apelar al conjunto de la sociedad, en este caso al conjunto de la sociedad que pertenece a un sector político, pero la gente siempre va delante de los sistemas políticos, en particular de los partidos, que se constituyen en una institucionalidad que tiende a perpetuar su esquema. Y ahí sí, yo creo que se juntan todas las, las este, caracterizaciones que tú hacías: androcéntrica, patriarcal y misógina. Y ese es el embudo que las mujeres acá, las uruguayas en particular, encontramos en nuestro sistema de partidos políticos, al cual queremos, al cual reconocemos como los pilares fundamentales de nuestra democracia, junto al componente de participación social y de reorganización de la sociedad civil. Pero quienes debemos desarrollar nuestra actividad dentro de los partidos, sabemos que allí hay un gran candado para la participación de las mujeres, que solo se resuelve, y seguramente en un camino bastante difícil, cuando la sociedad puede expresar, porque la sociedad es mucho más plural, reconoce la necesidad también de identificarse de acuerdo a esa pluralidad con diversas imágenes y. Eh, la realidad es que confrontan ahí dos posibilidades diferentes, dos caminos diferentes. Y es lo que Marcela dice, bueno, reivindicamos la política, pero la reivindicamos con un conflicto, que tiene que ser estar en ella, pero también modificarla, porque si no, reproducimos esas desigualdades permanentemente. Entonces, creo que ese sentimiento ambivalente... Tenemos siempre que tenerlo presente para ver cómo salimos de esa polaridad en la que sistemáticamente estamos en esto de hacer política y de ser seres políticos. Creo que esa ambivalencia que implica el reconocimiento de estos rasgos que Marcela decía, androcéntricos, misóginos y patriarcales, es una de las... Eh, situaciones en las que las mujeres tenemos que simultáneamente hacer propuestas que teóricamente serían muy neutras, eh, todas ellas tienen sin duda impacto y mirada de género. Y cuando no la tenemos, hacemos cosas que no hacen efectivamente avanzar a esas realidades. Entonces, las políticas no son neutras, las políticas tienen mirada de género y si no, no son políticas que efectivamente nos, nos hagan avanzar. Claro, decirlo es muy fácil, pero después poder hacerlo y poder involucrar esa mirada de género a todas las decisiones implica batallas enormes para hacer que los objetivos de las políticas eh, y de las agendas sean efectivamente... Eh, con esta mirada incorporada y también con lo otro, que políticamente podemos hacer discursos muy correctos, pero luego no suministramos los recursos para que esos discursos se puedan convertir en realidades y ahí hay otro gran candado para eh, el ámbito legislativo y el ámbito del Ejecutivo. Me parece que una de las cosas que decía también este, Marcela, es que convivimos con una serie de contradicciones, aquellas pautas culturales que nos determinan reproducir eh, determinados comportamientos eh, predeterminados para hombres y mujeres, pero también en nosotros vive o debemos alentar que viva eh, la transgresión, la posibilidad del cambio, porque efectivamente es posible ir transformando con qué grado de ruptura, y bueno, en cada momento habrá que verlo, ¿verdad? Porque eh, ahí no hay una receta a priori, ahí hay una correlación de fuerzas, que es la que tenemos que cambiar para que efectivamente en estos cambios las cosas se den. Y a veces peleándonos entre nosotras mismas, que es lo que más nos debilita, por eso me parece que el cierre cuando apela a la solidaridad y a la sororidad, es algo que debe atravesar todo nuestro planteo y que a veces escasea. Este, pero, pero cuando hay escasez es porque alguien sabotea. Y creo que lo, muchas veces nosotras nos saboteamos y que eso no, no contribuye a avanzar cuando las cuestiones son tan difíciles, tan ancestrales este, y, y de remover pautas culturales que son... Muy, muy firmes en nuestras sociedades. O sea que en esa batalla de contradicciones, en donde tenemos que ser conscientes que están presentes, es donde se da el conflicto y luego el avance. Eh, no tenemos la ciudadanía que aspiramos, sí, tampoco esto es el asalto a los cuarteles de invierno. Esto es un trabajo permanente de acumulación, en donde tenemos que lograr dentro del ámbito político o de organizaciones sociales eh, con, con mirada de género y feministas, la posibilidad de esas sinergias. Yo creo que nosotros podríamos dar múltiples ejemplos de que cuando pudimos vencer eh, esas a veces miserias humanas que hacen que tengamos siempre que pensar... En lo nuestro, en lugar del colectivo. Cuando lo vencemos es cuando efectivamente avanzamos. Y en esos terrenos, en, un, en una ruta de derechos, nosotros siempre pudimos avanzar cuando combinamos aquellas aliadas o aliados en los diferentes ámbitos de la institucionalidad, pero también cuando le dimos hacia el afuera eh, visibilidad a los temas. Y me parece que no, no hay cambios culturales para la gente, hay cambios culturales con la gente. Y eso es una de las cosas que muchas veces eh, en, en algunos procesos no estuvo tan claro y siempre pensamos que podemos traer la receta, traer la mirada iluminada. Y en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar mucho para que efectivamente la gente esté involucrada este, y se empodere. Yo sigo pensando que es un término que no me suena agradable. Pero bueno, en la medida en que no he, no he podido eh, imaginarme otro, este, seguimos empoderándonos, porque en definitiva se trata de eso, se trata de la convicción, de la autoestima, de saber que el objeto es realmente importante y que si nos disponemos adecuadamente en esa ruta de derechos, en donde sin duda... La mirada tiene que ser integral, indivisible. Hay avances. Y yo creo que hay avances en nuestra representación política. Si sacamos a los países escandinavos, las Américas están antes que Europa. Claro, ¿por qué? porque Europa cayó mucho, sí, sin duda que cayó mucho. Pero bueno, este, también tenemos que afirmar nuestros avances para sentirnos que, que se puede y que es un camino difícil, donde además hay retrocesos sistemáticos, aquello que decía Arendt, si no peleamos por nuestros derechos, este, los mismos no son, no son permanentes, no son de una vez y para siempre. Entonces yo creo que eh, en ese tema de la participación política, de llegar, pero de llegar también con una agenda y con alianzas efectivamente transformadoras, eh, y mantenerlas, porque la cosa no es llegar, es luego seguir caminando juntas para, para el logro de los objetivos. Eh, las acumulaciones son, son fundamentales y nosotros tenemos que saber que acumulamos y tenemos una adecuada sinergia, además de objetivos que aunque no sean colmados en los tiempos en que nosotros pretendíamos, siguen siendo objetivos válidos. Yo creo que nosotros vamos a tener la posibilidad capaz que este, en alguna de las instancias próximas en que nos encontremos de decirles bueno hicimos una ley de participación política tratamos de ver que la misma fuera lo más blindada posible porque sabíamos eh, la casuística de cómo se trataba de distorsionar una norma que pretendiera este, no igualdad en la participación porque la nuestra es muy modesta, dice, de cada tres titulares o suplentes, uno de diferentes sexos, ya sabemos que eso se traduce en una mujer tercera, y ya sabemos que en algunos ámbitos eh, partidarios ya se está pensando que la fragmentación lograría entonces que solo llegara el primero o eventualmente el segundo, y ahí tienen que ser este, varoncitos. Entonces, las cosas no son fáciles y siempre descubrimos una trampita más. Pero creo que efectivamente el proceso de debate de la norma, el intento de eh, distorsión por parte de la, de la mayoría de la autoridad electoral en ese momento, que esto nosotros lo hablamos poco, pero realmente fue una respuesta que dimos rápida y contundente. Porque lo que la autoridad electoral tradujo como reglamentación de esa norma que decía de cada tres titulares o suplentes uno de diferente sexo, fue algo que nos dejaba a las mujeres al final de la lista, yo diría, al dorso de la hoja de votación. Entonces, en un plazo absolutamente extraordinario, votamos una ley interpretativa que dice cuando dice que de uno de cada tres tiene que ser diferente en la lista de titulares y suplentes, dice eso. <laughs> este, pero realmente en un país tan, tan democrático, tan igualitario, tan de todas esas cosas, que a nosotros nos enorgullecen y me parece bien, pero que eso no nos puede nublar la vista cuando nos meten una gauchada de esas que realmente era absolutamente impresentable. Obviamente en otras áreas, como el de los derechos sexuales y reproductivos, hemos avanzado. Pero la verdad que cada vez nos hacen más este, vertical la cima y las dificultades se van sumando, ¿no? Este, lo que creo es que también en, esa, en ese debate social que tenemos tuvimos, tenemos y tendremos planteado, porque también este es un terreno en disputa. El cuerpo de las mujeres es un terreno en disputa. Entonces, deberemos seguir trabajando con la firmeza, con la convicción y con esas evidencias que hoy podemos mostrar. Nuestras mujeres viven mejor cuando la norma y las políticas públicas que la implementan le dan las garantías que el Estado se preocupa de dar para otras cosas y que es tan difícil lograr que se reconozcan cuando estamos hablando del cuerpo de las mujeres. El tema de las otras formas de violencia. Y yo creo que sí, que efectivamente cuando uno escucha a una compañera mexicana, siente eh, como muy duro todo el tema del feminicidio. Pero eh, realmente la cultura del miedo y la cultura de impunidad son una combinación para la parálisis, para que pensemos que nada se puede, que siempre es tan difícil revertir esa situación, que mejor no hagamos nada. Y creo que bueno, este, cuando vienen ustedes nos llaman a la solidaridad de que efectivamente esta es una realidad terrible que deberíamos tener seguramente mucho más presente, ¿por qué? Porque nosotros tengamos en nuestro país la cuestión solucionada, no. Ahí tenemos a Marisa que rema y rema y rema y muchas veces este, tenemos en cada uno de los avances que podemos conquistar realidades que nos muestran que si no seguimos peleando para revertir esa misoginia, ese androcentrismo de nuestras políticas y, y esa cultura patriarcal, no estaremos en condiciones efectivamente de revertir. Eh, lo que en nuestros países es realmente alarmante, aunque no tengamos de repente eh, la, la fuerza como para ponerlo en evidencia, creo que igualmente ahí también hemos avanzado en conciencia, a tal punto que en algún momento se nos dijo, Margarita lo recordará muy bien, que en la medida en que habíamos hecho una ley, habíamos culpabilizado tanto a los agresores, que se estaba dando un fenómeno cada vez más creciente y que era que después de intentar matar o matar a la mujer, ellos intentaban matarse. Entonces también éramos responsables de este, haber generado un nivel de cultura y de reacción social este, en función de que efectivamente eh, pudiéramos paliar en algo y darle herramientas al Estado para, para este drama que, que tenemos. En materia de pobreza... Sí, hemos mejorado, la región ha mejorado, pero seguimos siendo la región más desigual del mundo, no la más pobre, la que sí distribuye de manera más inequitativa su riqueza. Y creo que también a nosotras nos tiene en la primera este, línea de batalla, porque tiene también impacto de género, y acá lo vemos. Bajamos de 40 a 12,4 la pobreza general. Pero en los niños y en las mujeres jóvenes, madres de esos niños y niñas, es donde seguimos teniendo cuatro veces más pobreza que en el, que en el resto de, de, la, de la cifra globalmente considerada. Por tanto, allí seguir pensando en los cambios gener generales con una distribución mucho más equitativa, pero también en políticas focales que reviertan la realidad que hoy viven esas mujeres y, y esos niños, y la ventana de oportunidades para esos niños que, si no, no tendrán las mismas chances que otros y estarán condenados desde, desde su cuna. Y un sistema de cuidados en el cual acá tuvimos un amplio, eh, una amplia gama de alianzas, pero avanzamos un tranco de piojo. De todas formas, creo que este, sigue siendo una de las políticas públicas en la que podríamos disminuir las inequidades en el mundo del trabajo, en los derechos, a podernos cuidar y cuidar a los otros y además este, en los espacios propios para las realizaciones de cada uno. Se me está acabando el tiempo, le dije, ay no, este, Lucy, 15 minutos no es mucho. Este, <laughs> es mucho por los compromisos y es mucho para que tres comentemos. Pero bueno, en realidad, este. Ustedes vinieron y van a tener que bancar el que haya toda una cuestión sin, sin interrupciones con un cafecito ambulante. Eh, estaba mirando y claro, hay muchas cosas para comentar de, de lo que Marcela planteaba y también de algunas cosas que uno le ha leído, ¿no? para convertirnos en sujetos hay que dejar de estar sujetas, y para, estar, para ser sujetas hay que dejar de estar sujetadas, ¿no? Y creo que en esa sujeción a los conceptos este, patriarcales eh, estamos generando una cadena cada vez más fuerte, pero seguimos pretendiendo que sea mucho más, porque los desafíos son muy grandes y a veces cometemos errores, esos que nos impiden ver que las cosas que tenemos para lograr son mucho más que las diferencias coyunturales. Así que muchas gracias Marcela y muchas gracias a ustedes y mil disculpas que me voy a retirar y no voy a poder escucharlas.